Hola Raúl, molt bona tarda de nou. I doncs, si avui hem de menjar menjar mexicà, a qui no li sones guacamole, a qui no li agrades guacamole. Però bé, com tu ben deies, també els totopos us ha creat molta No, jo... llima i Ah! molta aquí No incògnita tenim ho aquí de bé, no ho a de Andrius bé, González, Maria. que és el cuiner, i que seràs com us desvelarà aquest secret. Los totopos, Andrius, vamos a empezar por allí, por Claro. resolver esta duda. ¿Qué es exactamente? Pues totopos son unas tortillas que las freímos para acompañar para el guacamole o para el ceviche o para Es lo que picar. digamos que quizás a pie de calle llamamos nachos así más Sí, vulgarmente, quizás. exactamente, A partir de ahora exactamente. le diré totopos y sí, ya verás, quedaré aquí como un experto yo en comida mexicana, que sí. Sí. Y entonces, ¿qué, para hacer el guacamole típico, qué ingredientes hay que utilizar? Vale, pues tenemos guacamole, para hacer el guacamole, perdón, Sí. tenemos aguacate y nada, muy importante que el aguacate sea fresco y hay a veces que te lo venden muy amarillento, un poquito pasado, Sí, el pero ingrediente estrella. exactamente. Y importante que sea bastante, un poquito verde. Luego tenemos un poquito de tomate picado, Sí. tenemos cilantro también un poquito picado, cebollita tierna, Sí. un poquito de sal y un poquito de salsa verde, tomatillo. Esto es lo que me tendrías que explicar también un poco del tomatillo, a ver en qué consiste. Pues es No hace falta que nos un... des todos los secretos, pero alguno, alguno. Vale. Pues nada, básicamente es una fruta, un tipo de fruta mexicana, cual la trituramos y se lo ponemos al aguacate y le da un sabor bastante bueno. Eso te iba a decir, porque esto no me suena. Yo he intentado hacer guacamole en casa alguna vez y esto no estaba entre mis ingredientes. Bueno, Vamos a ver pero... entonces un poco cómo lo preparáis, cuál es el procedimiento. Vale, pues para empezar cogemos el aguacate Sí. y lo vertemos en un bowl, ¿vale? Sí. Lo tenemos aquí y lo machacamos un poquito, con un poco de amor también. Siempre hay que ponerle amor a Sí, la siempre. cocina, si Sí, no, sí. no sale bien. Sí. Lo machacamos, tampoco que quede una pasta muy fina, que quede algunos trocitos, ¿vale? Y nada. Ay, qué buena pinta, es un clásico esto de la comida Sí, mexicana, está ¿eh? buenísima. Tiene mucha variedad y es muy sana también. Sí. Además, cada vez se anima más la gente también a hacerlo, pero no todo el mundo nos queda igual de rico, ¿eh? Bueno, es todo atreverse siempre, ¿no? Práctica, práctica. Sí. Y nada, cuando lo tenemos un poquito picado, ¿ves qué Ay. color coge Sí, un sí, color sí. bastante bonito? Ya para empezar este utensilio yo no lo había visto en mi vida. Un machacador, lo puedes encontrar en cualquier sitio. ¿Y entonces Vale. qué más le añadimos Nada, ahora? le vertemos el tomate, Sí. le echamos un poquito de tomate. Sí. En mi caso se lo voy a echar todo, así queda Sí. más jugoso. Un poquito de cilantro. Genial. Yo de moment m'agrada tot el que hi posa, Raúl. Jo no sé Jo vosaltres, també. així que de moment Un encantada. poquito La de cebolla veritat tierna. és que Sí. tot fa una bona cara que bueno, ara en aquestes hores vendria bé, eh? Ara aquí és el que viene, que jo El no lo tomatillo. conocía, claro, Nada. tomatillo, ya ho sabeu. Le echamos sin miedo. Ahí Porque está. ¿qué sabor tiene? A ¿Similar ver. al tomate? No, lo del Bueno. nombre es coincidencia, ¿no? No, bueno, no tiene mucha diferencia, la verdad. Vale, lo habrán de probar, ya ho sabeu, jo si no ho prop. Bueno, y le echamos un poquito, una pizca de sal. Y nada, y Venga, ahora a ya, mezclar. andaban, ya lo Mezclamos. tenemos casi. ¿Se tiene que dejar reposar o se puede comer ya así Se al puede comer momento? en el momento. Cuanto más fresco, mejor. Ja s'atraca sobre de sopar, Raúl, estic ben això aquí, que ho acaba de fer amb tant Ai, ai, d'amor i amb ai. tanta carinyo que jo ja, bueno, ja ho sabeu, jo ja No, faig no, boca, ja faig tu boca. ja Mira qué frises de que colorcito más acabi, bonito. però Que ho precioso sé t'ha que... quedat, eh? I segur que boníssim també. Bé, Raúl, no un nou, però, perquè això ha estat la No. primera recepta, però en tenim, com us dèiem, una segona. Ara, jo mentrestant, entre un i l'altre, això ho tastaré, ja ho sabeu.